Vale, vamos a... Me parece que me falta solamente una cosa, así que... Se hace ya. ¡Santo cielo! ¡Pero si eres tú otra vez! ¡Menudo susto me has dado! ¿Podría consultar otros libros? Desde luego. Vaya pregunta más tonta. Me gustaría leer algo sobre las leyendas arcadias. Vale. ¡Es uno de mis temas favoritos! Tengo exactamente lo que estás buscando. Pues nada. A ver si es verdad. He encontrado algo interesante. Te lo dejo aquí para que lo leas. Vale. Sadra, la esposa fiel. Sadra se casó con un hombre perverso llamado Kael. Era un bruto que bebía, jugaba y pegaba a su mujer cada vez que perdía en el juego. Pero Sadra le trataba siempre con respeto y cuidado, le alimentaba cuando tenía hambre, le hacía la cama, le frotaba la espalda y le complacía siempre en sus deseos. Nunca se quejó de sus desventuras, ni siquiera aquellas mañanas cuando se levantaba cubierta de golpes y moratones. A pesar del cruel trato que recibía de su marido, Sadra era una bonita mujer de pelo oscuro y ojos verdes a la que los hombres admiraban cuando pasaba camino del mercado o iba al pozo a por agua. Pero nadie se atrevía a hablarla, más temerosos de la ira de su marido que admirados de su gracia y belleza. La gente solía decir que ella, que se merecía algo mejor de lo que tenía. De ella. Es tan buena y tan paciente a pesar de los malos tratos de su marido, pero nadie estaba dispuesto a hacer nada para liberarla de él. Todos le temían y por eso se justificaban diciendo: ella es dueña de su destino, o no debemos interferir, no es asunto nuestro. Hasta que un día, un príncipe apuesto y cortés llegó a la ciudad para entrevistarse con el gran consejero. Cuando vio a Sadra, cargando dos grandes cubos de agua, se quedó prendado de su belleza y juventud. Desmontó de su caballo y le ayudó a llevar los cubos. Por el camino el príncipe intentó cortejarla, pero al saber que estaba casada, se inclinó respetuosamente y se disculpó por su comportamiento. Aquella noche, el marido de Sadra se enteró de que el príncipe había ayudado a su mujer, y tras golpearla por permitir que la realeza se mezclara en sus asuntos, se dirigió completamente borracho hacia la posada en la que el príncipe y sus cortesanos se alojaban. Cuando Kaer llegó a la posada, el príncipe se encontraba cenando, pero al ser informado de que el marido de Sadra se encontraba allí, el príncipe se levantó y acudió a saludarle. «Debo felicitarle por su buen gusto al elegir esposa», dijo el príncipe. «Pues su mujer es la más bella y de más grande corazón que nunca he conocido». A continuación, pidió a Kaer que se uniera a ellos y le invitó a una jarra de cerveza. El marido celoso no supo apreciar la actitud del príncipe y en cuestión de segundos desenvainó la espada y se la clavó en el pecho a Holin antes de que sus soldados pudieran reaccionar. El príncipe, con un movimiento ágil, consiguió esquivar una muerte certera y antes de que Kaer pudiera herirle una segunda vez, cogió su espada colgada de la pared y se enfrentó a su adversario. «¡Dejadle!», gritó el príncipe a sus soldados cuando acudieron en su defensa. «Esto es un asunto entre los dos», sonrió y se dirigió a Kaer.
mostrando su arte con la espada. Ger, de corazón débil y cobarde, sabiendo que de entablarse en combate legal iría una muerte segura, envainó de nuevo su espada al tiempo que aseguraba el cuchillo que escondía bajo la manga. «Perdón, mi príncipe», dijo Ger, «el amor que siento por mi mujer me ciega. Le presento mis disculpas y mi eterna amistad». Ofreciendo su mano extendida al príncipe, le lanzó una gran sonrisa. El príncipe, ignorante de los malos tratos que éste infligía a su mujer, envainó también su espada y le tendió la mano. «Acepto sus disculpas, señor». Al instante, Ker sacó su cuchillo y se lo puso al príncipe en la garganta. De no ser por la rápida reacción de uno de sus soldados que con su espada golpeó a Ker en la cabeza, el príncipe habría muerto. El cuchillo le había herido en el hombro, pero no era grave. Ker fue hecho prisionero y condenado y conducido a la prisión para ser juzgado el día siguiente. Su crimen sería castigado con la muerte, especialmente si Sadra daba testimonio de su crueldad frente a un jurado. Liberada de la tiranía de Ker, la gente del pueblo comenzó a hablar entonces de los sufrimientos de Sadra, pero ni en esos momentos quiso Sadra testificar contra su marido. Así, en lugar de ser sentenciada a muerte, Ker fue confinado a las minas del rey durante 25 años. Admirado de su lealtad, el príncipe volvió a ofrecer su mano a Sadra, que de nuevo la rechazó, pues seguía siendo una mujer casada. Un año después, Ker intentó huir de las minas del rey, matando a dos guardias para poder saltar por el muro. En su huida, fue alcanzado por una flecha y murió desangrado. De nuevo el príncipe volvió a la ciudad de Sadra para presentarle sus condolencias y ofrecerle de nuevo su amor. Esta vez Sadra aceptó. Meses después, Sadra y el príncipe se casaron en una maravillosa ceremonia. Cuando el viejo rey murió, el príncipe se convirtió en el nuevo regente y Sadra en la nueva reina. Nunca hubo una reina más buena y admirada, y todos sus súbditos adoraron hasta el día de su muerte. Y su entierro fue el más majestuoso y el más triste de cuanto se recuerda. ¡Ah, qué bonito! Una historia chula. Los niños del lago. Venga, va, otro. Había una vez un pueblo junto a un lago en el que hacía 20 años, o 10, vaya usted a saber, que no nacía ningún niño. Los habitantes de aquel pueblo estaban desesperados, pues sin niños el pueblo acabaría por desaparecer. Una noche pidieron ayuda a su dios y a la mañana siguiente 50 niños salieron de entre las aguas del lago para alegría de todas las mujeres y niños. «Seremos vuestros hijos», dijo uno de los niños, «siempre y cuando recordéis que nunca más se ha de volver a pescar en este lago. A partir de hoy deberéis aprender a cazar en el bosque y a vivir de la tierra». Los lugareños aceptaron, a pesar de que siempre habían vivido de la pesca del lago. No obstante, en muy poco tiempo aprendieron a cazar y a cultivar trigo y patatas en los campos. Pasaron 18 años de tranquilidad hasta que un día, un anciano del pueblo, harto de su eterna dieta a base de conejo, jabalíes y patatas, pobrecillo, decidió cocinarse un buen pescado aquella misma noche. Mientras los del pueblo dormían, cogió su barca y su caña de pescar. Se dirigió al centro del lago y casi inmediatamente pescó una gran trucha. En ese mismo momento los niños comenzaron a salir de sus casas andando como sonámbulos hacia las aguas del lago. Las madres les llamaban, intentaban sujetarles, pero ellos no hablaban. Y uno por uno fueron desapareciendo entre las aguas del lago. El viejo pescador pudo ver cómo en el instante en el que los niños se metían en el agua, se convertían en grandes peces que se alejaban nadando a toda velocidad. La tristeza y el arrepentimiento inundaron su alma, e inmerso en su desesperación tiró la caña al lago y juró no volver a pescar nunca más, pero ya era demasiado tarde. En aquel pueblo jamás se volvería a escuchar la risa de un niño. Me lo veía venir. Los niños del lago. Sabes,
Bueno. ¿Has terminado? Uf, he terminado, déjame, sí. Yo lo guardo. Yo he terminado así, joven. Válgame. Pues chico, tenemos mucha información y muchos rollos. Bueno, creo que vamos a salir de aquí. Es que si no, se nos va a quedar un vídeo majísimo, ¿verdad? Escuchándome a hablar constantemente. Vamos a salir un poco, a que nos dé el aire y hacer algo un poquito más diferente. Vamos a ir a la ciudad. Bueno, como hemos hablado acerca del tema de los tritones y tal, y hemos visto algún tipo de información, podríamos ir aquí al muelle, por ejemplo. Lo bueno es que podemos ir de forma directa. A ver qué nos dice Nevebai. Hola. Hola. Ojo. Adiós. Eso ha sido... muy... Madre mía. Después del rato que llevamos leyendo, para que ahora no me des conversación. ¿Será posible? Tienes que abrir. Oye, que he leído 14 libros por ti. Este es otro. Vamos a ver si este me dice algo. Buenos días de nuevo, honorable anciano. ¿Eh? Ah, eres tú. Me encantaría escuchar alguna historia más. ¿Seguro? Desde luego, querida. Me encantaría. ¿Qué historias te gustaría escuchar? Se vería cualquier relato de alguna de sus increíbles aventuras. Vuelva a contarme la historia de los tritones. Es que lo de los... si es volver a contar, ya lo sabemos. Servirá cualquier relato de alguna de sus increíbles aventuras. A ver. ¿Quieres más? ¡Maldita sea mi pata de palo izquierda! Tengo una magnífica historia antigua que contarte sobre cómo acabé con esta pata de palo. Todo comenzó... ¿Sabe una cosa? Pensándolo mejor, será mejor que lo olvide. Me encantaría escuchar alguna historia más. Desde luego, querida. Me encantaría. ¿Qué historias te gustaría escuchar? Es que otra vez lo de los titones... Vuelve a contarme la historia. Madre de los mía. Titones. Venga. Ah, ¿te refieres a la terrible historia de los tritones caníbales ávidos de sangre que veneran a su oscuro dios caníbal que habita en las tenebrosas profundidades del mar de los Cantares? Podría ser. Bueno, no importa. Bueno. Toma ya, no quiere. Si no quiere... Por el momento ya vale de historias, gracias. Está bien. Ya me avisarás cuando quieras más, ¿vale? Ya está. Hasta luego. Si es que no he muerto para entonces. Pues, válgame, muchacho, después de tanto rato ya resulta que no tienes tema de conversación. Madre mía. Algo no hemos hecho bien. Bueno, podemos probar también... Podemos probar también en... ¿Qué podemos probar? Hablar con Tobías. La verdad es que creo que he leído todo lo que se tenía que leer. Y he leído bastante. O sea que ya llega un momento en el que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Aquí está West House. Aquí está Green, la ciudad Green. Está en Napsus. Podemos ir a ver a Tobías, a ver qué se cuenta. Y si vemos aquí un momento a los puestos. La cuestión es que yo necesito el pájaro. Pero lo que no sé yo es por qué no me lo... Es un pájaro que habla. ¿Por qué no me lo...? No estoy hablando con usted, tramposa. No estoy hablando con usted, tramposa.
Ese es el tipo que lleva las apuestas. Un trilero. Es un pájaro que habla. Podemos decirle que no está el tío este. ¿Has hecho ya la entrega a Tunluek en la posada del viajero? No está. Vaya, lo había olvidado. Por el equilibrio, ponte a trabajar. Pues chico, es que no está. Ay, bueno, también necesito que llevamos un rato en el enclave. A ver si ahora... Vamos a hablar con Tobías un momento. A ver si hay algo que me tiene que contar. Más. Está durmiendo de pie. Venga, va. ¿Estás ocupado? Ve. Se da la vuelta. April, para ti nunca estoy muy ocupado. ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Para variar. ¿Dónde puedo encontrar las escrituras del equilibrio? No hay modo alguno de localizar la entrada al reino. ¿Dónde puedo encontrar las escrituras del equilibrio? Otra vez, encontrarás estos textos en el enclave del centinela. Habla con el Minstum Yerin. Vale. ¿No hay modo alguno de localizar la entrada al reino del guardián? Quizás si hiciéramos una investigación exhaustiva de los textos antiguos, las historias de Arcadia, de la división, las escrituras... No lo sé, April, pero no perdemos nada con buscar. Vale. Otra vez, encontrarás estos textos en el enclave del centinela. Habla con el Minstum Yerin. Vale, o sea que sí o sí hay que ir allí y algo nos falta por leer. Gracias. Que tengas un buen día. Si no nos dan más alternativas es porque hemos leído un montón de cosas que no teníamos que leer. Es información, pero algo falta. Algo falta todavía por leer. Y válgame. Después de tanto rollo. Vale, mercado este, no, las puertas tampoco. Vamos a ir a la posada a ver si... Que no creo, Como no hemos... Realmente es como si no hubiéramos avanzado. Es la sensación que me da. ¿Perdona? ¿Sí? Así eres tú. ¿Sabes cuándo volverá Tunluek? Lo siento, mi niña, no sabría decirte. Pero por lo que sé de los barcos del puerto, no creo que vaya a encontrar ninguno que necesite un timonel en un futuro cercano. Gracias. De nada, niña. Uf, pues nada. Las salas grandes están vacías. Vámonos, anda. En cuanto haya acabado con esto de salvar el mundo, me iré de excursión al zoo de Marcuria. Yo te voy a decir yo, si puedes subirte. ¡Qué animal más curioso! Cuando haya terminado con esto de salvar al mundo. ¡Buah! Es que tenemos que ir aquí. Sin remedio otra vez, madre mía. Tenemos que ir otra vez aquí. Me estoy intentando ver si alguien me quiere decir algo nuevo, pero no. Hola. Tengo algo más que preguntarle. ¡Dispare! ¿Alguna vez oyó hablar de un dios caído del cielo? April, las leyendas no son lo mío. Debería ir a una biblioteca. Estoy seguro de que encontrará algunas historias en los libros. Sé que la Orden del Centinela tiene una biblioteca en algún punto cercano a la ciudad. También he oído rumores sobre un pueblo al lado que no hace más que observar y narrar la historia a través de leyendas, pero no estoy seguro de si no es más que un rumor. Pues si lo que buscas son historias, puede que sea interesante verificarlo e intentar encontrarlos. ¿Un pueblo al lado? Anda, mira, tú te crees... ¡Ay, por Dios! ¿Tú te crees 300 años aquí leyendo un montón de cuentos para críos?
¿Qué es lo que dijo sobre los seres alados? Eso es. Tienen fama de ser unos magníficos narradores y llevan mucho tiempo observando este mundo, pero quizá no sea más que un rumor. No tengo nada más que preguntarle. Muy bien. Gracias, señor Westhouse. Es un placer, April. Bueno, vamos a ver qué nos dice el diario, porque alguna modificación ha habido. El de los tritones, vale. Brian Westhouse acaba de decirme algo que debería recordar. Dice que ha oído hablar de unos seres alados que observan y recogen historias. Si todavía recuerda las historias de hace 1000 años, es posible que logre averiguar algo del paradero del disco, de las joyas o incluso de la entrada al reino del guardián. Creo que merece la pena intentarlo. O sea, que tenía que haber venido primeramente a ver a este y luego después en el enclave ya me hubiera salido eso. Una vista magnífica. Desde aquí el atardecer debe ser algo espectacular. Pues sí. Eso sería de muy mala educación. Pues nada, no entres. Bueno, vamos al enclave, que ahora posiblemente nos salgan otras opciones. Vamos a ver. ¡Santo cielo! ¡Pero si eres tú otra vez! Para variar. ¡Qué susto me has dado! Para variar, aquí estoy. ¿Podría consultar más libros? ¿Podría consultar otros libros? Desde luego. Vaya pregunta más tonta. Más hacia la leyenda secreta. Me gustaría leer el libro de Mercuria. Me gustaría... Vale. Estoy buscando cierta información, pero no sé en qué libro podría encontrarla. No importa, sé bastante sobre la mayoría de los libros que hay aquí. ¿Qué tema te interesa? ¿Podría ver otra vez? ¿Hay un libro sobre los seres voladores que observan y luego relatan la historia? Y tú volver a leer... Nada, me gustaría leer algo más sobre los Draken. Algo más. ¿Esto, algún libro? ¿Hay algún libro sobre seres voladores que observan y luego relatan sus historias? ¿Cuentacuentos alados? Déjame ver qué puedo encontrar. Espera. He encontrado algo interesante. Te lo dejo aquí para que lo leas. Venga, va. Muévete y voy para allá. A la tienda. La isla de Alais, cerca del atolón de Bristan. Tal vez debería intentar llegar hasta allí. ¡Ostras! ¿Con qué rapidez ya? ¿Ya? Venga ya, hombre. A la tienda. Especie alada de grandes dotes artesanales que recientemente ha visto reducido su número. Su ancestral capacidad para recorrer enormes distancias ha ido debilitándose con los siglos. Los Alatien gozan de una increíble memoria y son proverbiales sus relatos sobre la historia de la humanidad recogidos desde el principio de los tiempos. La tribu más numerosa de la Alatien habita en la isla de Alais, en el atolón de Bristain. Ya lo tienes. O sea que esto... Fui a la biblioteca, sí, yo. ¿Quién lo iba a decir? Para buscar más información sobre esas criaturas aladas de las que me habló Brian. Con la ayuda del Mr. Ungerin encontré lo que buscaba. Por lo visto se llaman Alatien y viven en una isla que se encuentra al sur de aquí y que se llama Alais. Teniendo en cuenta lo mucho que me gusta el agua, léase con tono sarcástico, por favor. Eso es lo que yo llamo buenas noticias. Vamos. Veamos, ¿a quién conozco que tenga un barco? Ya está. ¿Has terminado? Sí. Deja que yo lo guarde. Pues guárdalo, que me lo aspiro, vampiro.